Háblame de la época en que vos no eras locutora. Sí. Y que sí. Escuchabas la radio y que escuchabas Radio Colón. Sí, ojo, pero hay algo. Yo no solamente escuchaba Radio Colón, porque era todo el poder de las... ¿Ya comenzamos a grabar? Todo el poder de las AM y me encantaba tomar en grandes aparatos que tenía mi padre, de grandes marcas, las radios chilenas. Esas me influenciaron muchísimo. Me encantaba escuchar los grandes rankings, y creo que hasta apuntaba los hits. Fíjate, ¿no? Los hits. Siendo estudiante del secundario, antes de ser grande o 18 años. ¿Ves? Eso fue una acotación muy, muy musical, quizás una de las primeras. Y después, por ejemplo, también en los años 60, más o menos, siempre a partir de la edad adolescente, mi padre en Chile fue el primero que trajo a San Juan el long play de los Beatles, para revolucionaria novedad. Bueno, y marcas publicitarias como el primer Nescafé y una botellita de Coca-Cola, cuando acá no había. Las conocimos gracias a esa importación de... o esos regalos de allá de Chile. Mi papá, muy inquieto. ¿Y qué estudiaste? Y yo estuve en el secundario y me recibí primeramente de maestra, ¿verdad? Antes de los 18 años. Y a los 18 años... mi padre regresa y comienza a enfermarse. Y yo comienzo la carrera también universitaria. Dos carreras universitarias comencé. Y comenzó la crisis familiar por mi papá enfermo. Mi madre no trabajaba económicamente, no alcanzaban los ingresos. Y yo, la mayor de los tres hermanos. Entonces por eso busqué más salidas, necesitaba urgente. Además de suplencias tan lejanas como media agua. Bueno, y así fue. Se dio, abandoné mis carreras, retomó mis hermanos, las carreras universitarias, y yo conseguí una actividad primeramente comercial en casa Chait, donde está ahora Palavela. Fantástico. A los 18 años, y a los 19 me correspondió la primera suplencia. Y ahí comencé pues con actividades extras. Nosotros hicimos el curso tipo autodidactas de las máquinas Remington, ¿te acuerdas? Regalos de mi padre también en aquella época. Era un boom tener la máquina de escribir, que algunas todavía recuerdo y las tengo. Bueno, y así fue cuando me contacté con los medios, porque yo quería trabajar en otra actividad además de la docente. ¿Y por qué querías trabajar? ¿Porque alguien te decía que tenías linda voz? No, para nada. Nadie. Sí, recuerdo que siempre fui muy amante de la lectura. Me encantaba y me encanta leer. Pienso que me está faltando lectura actualmente. Porque, claro, la tecnología, la tele es más cómoda. Pero algunas docentes me dijeron siempre que era excelente lectora. ¿Viste? Llegó la lectora número uno, la campeona número dos. Me gustó, me encantó leer. Pero ¿y vos? ¿Por qué querías ser locutora? No, yo no quise ser locutora. Yo quería trabajar extra, además de mi suplencia docente. Otro laburo. Claro, otro laburo, otro extra. Para seguridad de la familia mía y de la vida de mi padre, que ya fenecía dentro de poco tiempo, ¿no? Entonces se dio. Y creo que el primer contacto, porque no teníamos teléfonos, era la época que no había teléfonos particulares en familia, en casa. El primer contacto que hice fue con Diario de Cuyo. Porque el Diario Cuyo siempre tuvo vigencia, ¿no? Y aparecían los primeros avisitos. Entonces me contacté y me dijeron todo por teléfono, con fichas y de una panadería. No nuestro. No, por el momento no, pero llame después. Y yo también intrusa, intentando contactarme vía telefónica con alguna empresa o una posibilidad laboral. Y por eso después llamé a radio. Así, al... casualmente, como quizás hubiese llamado quizás un sanatorio. Que en aquella época una buscaba las salidas laborales. ¿Y te hicieron pruebas? ¿Hablaste por el micrófono? Por supuesto, por supuesto. Había una secretaria en Radio Colón que era un amor y de exigente y amable. Siempre la recuerdo. Fue la primera que me mostró y me presentó las carpetas de publicidad. ¿Te acuerdas? Que se formaban en tandas. Según los horarios, 3 o 4 por día. Pero antes de eso, ahora que recuerdo y en luto,
La primera posibilidad extra que tuve fue hacer el control publicitario de las campañas nacionales, que Confer lo exigía, ¿no? Así es que yo tenía mis planillitas y escuchaba la radio y llegaba a la radio, pero no se me ocurría llegar al micrófono, no se me ocurría, para nada. Y tanto es así que, por ejemplo, mi hermana también, que continuaba sus estudios universitarios administrativos, después del banco se incorporó a la radio y charlábamos mucho, ¿viste? De la gente, de la radio. Ahí lo conocí a radio, a Ronnie, Mario, en fin, toda la gente. Y había una locutora que era muy triunfadora acá, Elcita Britos, no sé si te recuerdas, que también trabajó con Nina y después desapareció, en fin. Y yo decía, qué bien, esta chica me encanta cómo habla. Y Mimi Tuller. Mimi Tuller fue la chica que realizó, o la animadora mendocina, contratada por la señora Contegrande Flores, que después sería la suegra de Olga Ruitort. Y ella produjo su programa femenino en la tarde para nosotras. Y esa mendocina me encantaba. Cómo salía el aire, la moda, sus piernas. Cuando vos me estás hablando de la radio, me estás hablando de Radio Colón. ¿Y en qué año? Año 67, año en que muere mi padre. Así de cruel y de luto. Yo comencé la actividad pública de luto, porque antes el luto era un símbolo y un cariño. Era la expresión de afectos y de recuerdos. ¿Qué comenzaste a hacer cuando saliste al aire por primera vez? Pasaron meses de práctica en off. En Sarmiento me llegó primeramente la habilitación. Y había un jefe de locutores, Leopoldo Gutiérrez, que me enseñó bastante. Me adiestró mucho en la lectura, en la interpretación de textos. Bueno, y practiqué en off en uno de los pequeños estudios de Sarmiento, cuando después me llaman de Colón y me dicen, llegó la habilitación suya. Ah, qué bueno. Entonces, el director de Sarmiento, cuando me llega la habilitación, me dijo, mire, vamos a comenzar el primer programa. ¿Programa yo? Si yo soy solamente de tandas. No, usted puede realizar un buen programa. Pero ¿cómo se realiza eso? ¿Cómo es eso? Y estaba de novia. Entonces mi novio me ayudó todo un domingo para preparar el guión para el lunes debutar en Radio Sarmiento con los comentarios de Cintia. Así en aquella época, revolucionariamente, el tiempo de grandes figuras masculinas y femeninas. Anduvo bien la primera experiencia, pero después se dio el hecho de la habilitación para Radio Colón de Buenos Aires y me cambié a Colón. Me vine a Colón. No sé por qué lo hice, porque mirá que podría haber seguido en Sarmiento, ¿no? Claro. ¿En qué año? En el año 68 ya, a meses de haberme preparado, capacitado, en off, sin salir al aire, ni siquiera con los clásicos HTH. Hora, temperatura y humedad. ¿Y tus programas comenzaron a tener nombre? Claro. Ya, además de ese que me lo puso el director de Sarmiento, cuando llegamos a Colón comenzaba, creo, la fiesta, comenzaba la primavera, algo así, el otoño, no recuerdo, en el 68, el boom de Pereira Show. Y me dijo la gente de la radio, mire, ¿qué le parece si hace un programa femenino? Ay, le digo, no sé hacer programa femenino. De programas no sé nada. Me dice, no, pero piense, y piense en algún nombre. Y comencé yo al estilo docente a anotar en mis carpetas, cuadernos, qué nombre. No recuerdo ahora, a veces he guardado algunas anotaciones y apareció Hola Mujer. Hola Mujer. Hola Mujer. Y así nació. Chiste. Y después obviamente tuvimos el éxito de todo el poder de la radio AM, más los jingles que nos aportaron tantísimo a la radio, a la empresa, a los protagonistas y a mí también, ¿no? ¿Recordás o te conmueve algún jingle de Colón en especial? La mayoría. Pero creo que el que más me identificó en los últimos tiempos y en mi segundo periodo de Radio Colón fue En la Cima, en homenaje al clásico sonido estéreo de Colón FM 98.5. ¿Cuándo empieza Colón FM y cuándo empezás vos en Colón FM? No, ya estaba Colón FM, porque cuando yo me voy en los años 74, todavía era el boom de los long plays. ¿Te acuerdas? Que después de alguna manera modificaban su sonido para la difusión, para la salida al aire. Entonces recuerdo que Quito Bustelo seleccionaba las
las mejores bandas, los mejores long plays que llegaban para el anuncio de FM en el año 74. Entonces yo también tuve otro problema familiar, laboral. Dejé la radio, después dejé San Juan, sintiéndome muy segura de mí a pesar de mi juventud, y partí de esta tierra, de esta ciudad, porque yo viví aquella experiencia del amor de la pareja o del marido un poco dominante, que prefería a la mujer en casa. Yo pertenecí un poco a esa época. Y después yo misma me planteé como mujer, es decir, ¿qué precio grande estoy pagando por el hogar, por la familia o la felicidad? No hay que renunciar a todo. Y surgió la primera posibilidad para Casino. Me acuerdo que yo vivía en un departamento aquí céntrico, vivíamos, y me tocó timbre el director del casino. Me dice, ¿le gustaría? Ay, le digo, yo ahora estoy dedicada a ser mamá y señora. Pero así me comenzaron las ofertas, hasta que dije, no, yo dejo la actividad docente. ¿Por qué voy a volver a ser docente si me sigue gustando mi actividad y me buscan? Buscaré otros medios, buscaré otra ciudad. Mami, me voy con mi hijo. No, le dice mi madre. No, no, mami, me voy. Hay que cambiar en la vida, mamá. Bueno, y me fue bien, sin conocer a nadie, en otras ciudades. En la primera que recalé fue en Neuquén. Y después se amplió con la posibilidad de televisión, en Chipoleti. Y desde ahí ya, yo quería San Rafael, como les comentaba algunos locutores actuales. Y me surgió la posibilidad, porque claro, San Rafael estaba más cerca de mi madre, San Juan. Me surgió la idea de consultar o de charlar con la gente de Mendoza. Tampoco conocía a nadie, salvo que alguna vez una los escucha en la radio de los 78, 79, 80. Y me fue también bien, bien así, solamente con la presentación de quizás de mi voz o quizás de mi vocación, de mi necesidad de triunfar, de mi necesidad de autoapoyarme, ¿no? Porque no es fácil para la mujer llegar sola a otras ciudades, aún con nuestra actividad, que es tan pública. ¿Y probaste en otros países? Sí, porque llegó un tiempo en que, bueno, una dice, he cumplido tal década, tantos años. Y cuando los argentinos, como ahora, nos quejamos tantos de nuestro país, dije con otro amigo, pero ¿por qué no intentar? Sí, me gustaría. Además, se dio el hecho, casi lo olvido, que a nivel profesional, político y social, fue el tiempo del peronismo con Isabel Martínez de Perón. Y yo ya había rendido a todo carácter nacional las categorías. Entonces tuve la posibilidad de una gran agencia de publicidad en Buenos Aires, donde grababan las grandes, y preparamos un gran piloto que fue inolvidable para Fulton. Ahora recuerdo que la producción allá, en aquella época, era en equipos. Tuve todo un equipo de radio para mí, para grabar un piloto de 30 minutos para Fulton. Creo que salió perfecto, excelente. Para Radio Mitre, sí, perfecto, nos gusta, queda. Me dijeron, su número de habilitación o de carnet, sí, le doy tal y tal. Pero no puede ser, me dice el gerente. Sí, le digo, es el número. ¿Pero es nacional o es provincial? No, yo ya rendí nacional, le digo. Pero todavía no me llega el título a casa. Ah, no, no podemos, señor. Radio Mitre. O sea que estaba Isabel Martínez y no firmaba los títulos con Confer. Por eso no me quedé. Bueno, la vida es sabia. Estoy ahora en Radio Libre. California. Ah, sí. Después también, a propósito de la crisis del 90, antes del Uno por Uno y de Mr. Cavallo, se me ocurrió con otro amigo la posibilidad de ciudades, con mi currículum en English y, por supuesto, un pequeño cassette, creo que fue, no recuerdo. Y ya había ingresado en el ámbito universitario, pero dije, no, probemos. Y probé, pedí permiso, uní dos o tres vacaciones, la licencia de Radio Colón, también en la universidad, y partí para el gran país. Me encontré en Miami, no me gustó el clima, grabé el primer anuncio de mi voz para una radio AM familiar estéreo, que cuando regresé, Román me decía, nunca pude salir en una emisora de Estados Unidos. Y le digo, sí, tuve esa experiencia, pero no me gustó el clima. Probé en la otra costa, en la costa del Pacífico, también muy bien, en California. Era un sueño. Pepe, vos sabes lo que es Hollywood. El sueño de... Hasta llegué al lugar donde se filmó Pretty Woman en esa época.
en Los Ángeles, Boulevard Street, Sunset Boulevard, en fin. Y bueno, bien, pero tenía que adaptarme a la tonada de los países centroamericanos. Y ahí fui muy sincera conmigo misma y dije, bueno, yo necesito muchos dólares, es verdad, pero no puedo cambiar mi identidad, ni puedo esperar tanto a mi hijo, regreso. Me habían despedido en Colonia, en San Juan, y yo regresé porque tenía todo organizado. Y volví a San Juan. Ahí volví, no, ya estábamos en Colón, casi en la época decadente de Colón, de Colón FM, ¿no? Después del éxito rotundo que tuvimos con tanto sonido, tanto alcance, tantos operadores que también son parte de la historia y del éxito. Fantástico. Nosotros consideramos, y es la idea de este documental, que la época de mayor esplendor, sí, de Radio Colón fue más o menos entre los 76 y los 86. Es decir, esos 10 años, sí, esa, sí, década, sí, que ocurre entre 1976 y 1986. Época de grandes figuras en la radio, de grandes personajes que han quedado, sí, grabados en nuestra mente para siempre. ¿Vos considerás también eso? Total, coincidimos. Pero creo que había comenzado antes. Ya era un verdadero boom la historia de Colón a nivel radio, emisora privada más antigua del país, en los 70, creo. Lo que ocurre es que hubo un margen de tiempo que yo no estuve, desde el 74 hasta el 82 que regresé. Pero igual me parece que fue una época de oro de la radio y de Colón. Y después sí, ya vino la competencia y las explosiones de las FM, más los cambios empresariales, gerenciales, administrativos que influyen en cualquier empresa, ¿no? De la gente de esa época, de esa década en particular que mencionamos, contame quién te sigue pareciendo un grande que aún lo recordás. ¿A nivel nacional o a nivel local? Bueno, yo estuve muy cerca, obviamente, compartimos muchas experiencias con Ron y Mario, que son admirables, ¿no? En el alcance y la proyección a nivel federal, nacional, que han tenido. Pero, por ejemplo, acá veo y recuerdo a Lidia Gómez Brun, que fue muy, muy excelente compañera en mis tiempos de ingreso a la universidad, de los concursos difíciles de oposición, de antecedentes. Y tuve también excelentes compañeros profesores. Por ejemplo, no me puedo olvidar del licenciado Roland Moreno, de Rosita Mercado. Gente de medios para la universidad. Porque muchas veces las teorías, las investigaciones se quedan allí en el claustro, en el aula, y no trascienden al nivel de medios. Salvo en los últimos tiempos sí hemos incorporado o se han multiplicado en nuestras empresas de medios gente universitaria. Pero en general los docentes se quedaron en sus cátedras. No eran tipos vivientes como un Carlitos Ulanovsky, el autor de Días de Radio, ¿no? Que admiramos tanto. Y bueno, otra chica que me encantó y que me reemplazó cuando me fui en el primer periodo, señora, fue Norma Cuartino. Me gustaba mucho el estilo también en medios de Irene Andión, la cordobesa, no sé si recuerdas, ¿no? Muy buena gente, a nivel no solamente audible los mensajes, sino también ellas como personas. Y yo creo que influye eso en el micrófono, en los medios, en la audiencia. No está solamente la técnica de la voz, sino también la técnica del alma, del contacto, del vínculo, de la trayectoria, del estilo de vida, de la calidad de vida y humana, ¿no? Es lo que admiramos. Aunque la respuesta es obvia, ¿por qué haces radio en esta etapa de tu vida? ¿Te gustaría morir haciendo radio? Sí. Sí, 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 me encantaría. ¿Sabes por qué? Porque no siento que la vida me pesa. Tengo y he tenido crisis como cualquier ser humano, ¿no? Y sobre todo mujeres de hoy un poco solas o independientes. Pero yo me dedicaba a viajar cuando me jubilé hace algunos años. Dije, sí, perfecto, ahora duermo, como decimos la mayoría de las personas jubiladas. Y seguí viviendo mucho en San Juan, viajé, es cierto. Pero dije yo, ay, qué horrible algunas voces que escucho. Y compartía con la gente, amiga, los contactos, ex clientes, y me decían, ¿y por qué se calla usted? Es que yo me he jubilado. Ahora estoy en otro tipo de vida. No, no puede ser. Su voz es su voz, su voz. Y después escuché gente que también me enseñó, que quizás no sean ni tengan el nivel profesional que admiramos y que nos gusta, Pepe, y que un poco somos,
sino gente muy audaz en el tema de venderse, de producirse, de autoprogramarse. Y dije yo, sí, es necesario que yo también incursione en eso. En el sur me tocó compartir con un gran empresario y locutor de medios, como fue Hugo Díaz para radio y televisión. Y él me decía lo mismo, es decir, me daba esa lección, ¿no? Es decir, en la vida hay que ser y hay que saber venderse. No al estilo grandes clientes, no al estilo grandes producciones, que me encantaría tener más y mejores equipos de producción. Pero bueno, y gracias a vos y a los clientes, ya llevamos 6 años juntos aquí en la Radio Pepe. Parece mentira, ¿eh? ¿Viste cómo pasa el tiempo? Los mismos que yo hice o realicé mi ciclo de Hola, Hola Mujer. 6 años. Hoy no es lo mismo la radio que aquella radio que estamos recordando. Jamás. Los tiempos han cambiado. No creo. ¿Qué cambiarías? Sí, no creo. Pero hay algo que también depende de nosotros, los actuantes, los protagonistas. No nos debemos olvidar que la condición humana tiene sus encantos y tiene esa hipersensibilidad que no lo va a dar ninguna máquina perfecta. Por ejemplo, como oyentes, o como televidentes, o como usuarios de las nuevas redes, sentimos la música, pero no. Déjame con la radio. Déjame con el equipo de música. Déjame con las sensaciones y los tonos de música, de voces, de grandes percepciones que es y que tenemos como seres humanos y seres profesionales. No creo que se repita. Y recuerdo y cierro los ojos y me acuerdo de los grandes, aún los que nos tomaron exámenes allá en Buenos Aires. Yo te comentaba, Pepe, con las voces que hemos competido, con las voces que hemos grabado, que nos han enseñado. Es admirable. Es admirable la trayectoria y la posibilidad que tuvimos, tengo, de haber compartido y de haber dado. Y de haber recibido, obviamente, porque yo creo que el triunfo, los factores o secretos del éxito, de la vigencia, como dicen hoy los chicos más jóvenes, es el hecho de saber ser y saber compartir. Todos nos enriquecemos. Y fíjate que precisamente el jingle de Colón FM dice así: llegar a Colón, cima, y llegar a la cima. Y sabes que me pidieron hoy entre los oyentes, todos los días me encuentro con oyentes, dígale a Pepe que incorpore el jingle de la cima para escucharlo por YouTube. Ya lo sabes. Podés creer, mirá hasta dónde nos persiguen, o la gente capta y necesita esos mensajes, necesitas esas emociones. Porque quizás en los tiempos de hoy, aún a nivel íntimo de relación humana, nos falta eso, sensibilidad, nos falta emociones, nos falta explorar las posibilidades emocionales de un medio, de una música, de un recuerdo, ¿no te parece? Bueno, muchas gracias, querida Anilda. No, por favor, un placer. Por vos, Pepe, y por Radio Libre, y por todo el equipo aquí, de la gente, de los 92.7, como es él, Sebastián, y como es ella, la Hiper Paola. Gracias a ustedes. El regalo es que nos permita su compañía, que cante siempre nuestras melodías y que sienta mucho más a San Juan en nuestra sintonía.